Bienvenidos a este segundo programa de Ensayo General a través de Artigas Televisión, con todo lo que ocurrió en esta pasada semana referente al Carnaval de Artigas en las diferentes escuelas de Samba. Como adelanto, visitas desde Río de Janeiro, pulladores de grandes escuelas que estuvieron en la ciudad de Artigas. Además, y entre otras cosas, la elección de la reina de Garra y Corazón, la escuela de Centro Poblado Pintadito, que regresa a Avenida al Ecuador en este 2014. Pero ya arrancamos con la primera nota. Hablamos con Daniel López, presidente de FEDESA, integrante de la Comisión Directiva de Imperio de la Lluy, vicepresidente, en donde, bueno, nos comentaba sobre el sueño realizado de tener ahora sí la cuadra de ensayos acondicionada y algo así, la cuadra de ensayos propia ya, ¿no? Después de todas las obras que se realizaron. Vamos a ver la nota con Daniel López. Inaugurando la cuadra prácticamente, un gran sueño. Claro, hoy es un día espectacular, ¿no? Porque abrir el portón y bueno, ver todo el barrio entrando y bueno, creo que para toda la familia del Imperio prácticamente un sueño. Ni que hablar el día que vamos a inaugurarla, que entre unos pocos días, si Dios quiera, la vamos a inaugurar, pero hoy ya estamos empezando la actividad mismo del Imperio para el 2014. ¿Qué destaque se puede hacer de esta cuadra? Pues más allá, ya se sabe que Rampla dio un puntapié inicial hace mucho tiempo con su cuadra. Ayuí es la segunda que, bueno, logra una cuadra muy importante, muy ordenada, que eso vale destacar. Claro, creo que importantísimo por la dimensión que tiene el barrio Ayuí, por la comunidad del Imperio que es muy grande, tener una cuadra, no solo carnaval aprovechar en esta época, pero también durante el año en diversas cosas que lo que se puede usar para uso del barrio y de toda la comunidad del Imperio, ¿no? En este gran desafío, ¿se acorta presupuesto para presentar en la avenida o hay que estirarse un poco más si se puede? No, yo creo que hay que jugarse toda, ¿no? Yo creo que hay que jugarse toda. Lo importante es que trabajamos bien con el presupuesto que desde el proyecto estamos llegando a esto. Creo que hicimos la administración, la intendencia hizo la fiscalía y bueno, eso es lo importante que va a dar bárbaro para todo esto. Y bueno, y el carnaval no, ya habíamos más o menos programado para lo que es el carnaval. En la cabeza tuya, porque teniendo en cuenta que el año pasado, bueno, fue por una moneda prácticamente, por un sorteo, que bueno, quedamos todos un poco ahí, ¿no? En tu cabeza, ¿qué trae Imperio? ¿Cómo lo ves a Imperio para este 2014? Ah, yo creo que en primer lugar mejor porque el Imperio nuevamente, la comunidad hoy creyó en la escuela, cree en el que se llega, que se puede llegar, y bueno, yo creo que eso es importantísimo. Cuando la comunidad cree todo eso y quiere, se llega. Creo que este año es el año del Imperio, estamos confiantes que vamos a trabajar bien, vamos a afinar detalles y creo que es el año del Imperio. Ya como dentro de FEDESA, ¿hubo algún cambio en el reglamento teniendo en cuenta lo que pasó el año anterior? Tendría que haberlo, pero creo que ahora no va a haber. Bueno, ¿no llegó? No se llegó y vamos a mantenerlo. Y bueno, prácticamente lo único que cambió es que buscamos siempre atraer a la gente, ponerle más expectativa a la gente al Carnaval de Artigas, trayendo siempre lo de afuera al turista y al de Artigas mismo, ¿no? Si hay empate, de la misma forma. Para nuevamente al sorteo del papelito. Hay que correr con mayor suerte entonces este año. Exacto, suerte, se llega al campeonato. En la cuadra de ensayos de académicos estuvo Nego, el hermano de Neguinho de Bellaflor, reconocido zambista, compositor en Río de Janeiro, que muchas veces ha pasado por Sapucaí. Estuvo en Artigas, estuvo en la cuadra de académicos cuando se realizaban los festejos por el 30º aniversario de la escuela, allí de Barrio Centenario, ahora en Barrio Las Flores, como les decíamos la semana pasada. Meu coração vai disparar, sai pela boca, não dá pra segurar, mas tá muito louca, luz independente, me leva pro céu, sou uma cidade, sou uma religião, meu coração vai disparar, sai pela boca, não dá pra segurar, mas tá muito louca, luz independente, me leva pro céu, sou uma cidade, sou uma religião. Eu acho que o carnaval e a bateria, principalmente do Panela, é uma bateria como o Rio de Janeiro, que ela tem swing, tem balanço, tem os contracantos, tem as tudo de marcação correto,
Eu acho que qualquer um que vem do Rio pode fazer um grande espetáculo aqui, porque a escola tem uma grande bateria, independente de ter uma grande bateria, ela tem uma grande diretoria, que é a Cláudia, uma grande presidente, que não mede esforço para trazer os artistas do Rio de Janeiro até aqui, fazer essa família. Eu acho que com isso a gente só tem que agradecer e crescer a cultura cada vez mais do samba e evoluir cada vez mais entre Rio de Janeiro, entre aqui no Uruguai. Isso é uma coisa importante e muito maravilhosa para a gente que vem do Rio, que a gente nunca pensa que vai encontrar uma bateria desse porte. E agora eu estou vendo que não era só pela internet, eu estou vendo pessoalmente que é uma grande bateria e é uma grande escola. Nego, em este 2014, o que vai fazer? Eu tenho um compromisso em Miami, na quinta-feira e sexta-feira, e sábado eu tenho um compromisso em Manaus. Esse ano passado eu cantei pela Grande Rio, mas esse ano eu tinha esse compromisso inadiável, e como as escolas de samba no Rio têm os ensaios que são dia de semanas, e eu não poderia estar nos Estados Unidos na quinta-feira nem na sexta. Então eu abri mão esse ano de fazer esse trabalho nos Estados Unidos. Eu estou fazendo um disco de meio de ano, mas para o ano a gente volta. Eu sou o mais premiado do Rio, os troféus, estandarte, são 29 anos de carreira. Então eu vou ficar um ano ausente, mas o ano que vem eu volto, com o CD pronto, e é onde eu vou divulgar, não só nos Estados Unidos, como eu vou fazer também uma divulgação aqui no Uruguai, Alegrete, Uruguaiana e todo o Brasil, que é o meu primeiro disco de mídia. Rony, tu és o anjo da televisão, Cris, a sua vida é minha inspiração. Vem, a festa é sua, a festa é nossa, de quem quiser, mostra que baba dele. Luego de escuchar las apreciaciones de Nego desde Río de Janeiro, un gran pujador, vamos a ver el informe o la nota con otro de los grandes pujadores, pero que es nuestro y que se ha destacado en el sur del país, en Montevideo, en Bella Unión, también en otros lugares del país, haciendo zambas, componiendo zambas. Y como decimos siempre, es el compositor del samba de Artigas Televisión. Hablamos de Fabricio Capó, pujador oficial en este 2014, con larga trayectoria ya en el Carnaval de Artigas, y ahora, desde ya hace algunos años, en Académicos. Nos hablaba de los 30 años de la escuela más antigua, de la primera de la ciudad de Artigas, además de cómo es la realidad, cómo siente Fabricio Capó la realidad del Carnaval de Artigas en este año. Para nosotros es una alegría, en lo personal, completo 15 años de Carnaval este año, la mitad de lo que cumple Académico. Tercer año en la escuela consecutivo, tercer año como compositor, como director de armonía e intérprete oficial. Tuve la dicha de hace tres años también que se me abra las puertas en Montevideo. Si bien salimos cuarto con Imperatriz, he disfrutado mucho de ese carnaval, pero salgo campeón con Libera Samba porque el samba era composición mía también. Me tocó grabar el samba de Irupé y voy a desfilar la semana que viene con Bella Unión. Y bueno, muy contento de que el carnaval me dé esa posibilidad a mí. Yo soy un agradecido de seguir los pasos de otros, y bueno, y que se nos dé en la forma de dejar lo mejor para Artigas es gratificante. Cada comunidad tiene sus puntos diferentes, o lo negativo, lo positivo, pero Académicos ha sido bien diferente para vos. Bastante. ¿Es por eso de lo compositor que se destaca? Sí, sí. Es la tercera escuela, perdón, quinta escuela que de Artigas mía. Salí muchos años en Rampla, salí en Garra y Corazón, salí en Pirata, a la cual le compuse también dos veces el samba. Y me tocó a Yui defender el samba de la Yui por primera vez cantando. Y Académico se me dio la posibilidad de ser compositor e intérprete oficial del grupo especial, que no es poca cosa, mucha responsabilidad. Pero por eso es lindo y gratificante que la gente... Llegar a una escuela grande, la decana,
y que te traten de la mejor manera es gratificante y es hermoso y uno se siente muy de entre casa. Ojalá esté mucho tiempo acá, pero ¿sabés cómo es el carnaval? Llega un momento que tenés que decir o vos basta o que te sacan, así que no sabemos. En estos 15 años y aprovechando lo que decís, ¿qué lectura haces del carnaval en este 2014? Se dice que bueno, que está bastante quedado, que se está muriendo, dicen unos, pero bueno, hay gente que intentamos y decimos intentamos tratar de que esto siga, ¿no? Mirá, quizá no sea la persona indicada para hablar de eso. Te voy a hablar como trabajador del carnaval y como hincha del carnaval de Artigas. El otro día escuchaba un amigo, Inser de los Andes, que decía, las escuelas tocaron techo. Yo creo que sí. Ya han dado todo de sí, han demostrado un valor importantísimo. Estamos a un nivel de carnaval de Brasil adentro, pero pecamos en muchas cosas. Pecamos en la organización, pecamos en difusión, pecamos en hacer mejores cosas por el carnaval. Nos incluimos todos, pero nosotros, a mí me concierne escribir el samba, componerlo e interpretarlo y defender una escuela. Hay gente que está para organizar, hay gente que está para hacer el tema de la organización, la difusión. Me parece que está faltando mucho a nivel país. Cuando salimos te dicen, Artigas, carnaval. Bueno, si somos para eso, la carta de presentación de carnaval, lo primero que hay que hacer es defender a nuestro carnaval. Entonces, me parece que ha venido menos gente el año pasado, no sé este cómo va a ser, así que espero que nos pongamos entre todos las pilas y lo saquemos adelante el carnaval de una vez por todas entre todos y bueno, y darle para adelante. ¿Sos de los que cree que los presidentes de las escuelas tienen que estar abocados a sus escuelas y no tanto al tema de la organización? Digo que siempre sostuve esto. Además, en algún momento se me cuestionó. Presidente de escuela es para trabajar por su escuela. La FEDES es una cosa aparte. Para mí tiene que ser algo neutral. De todo el año también. Que trabaje todo el año, neutral, con el apoyo de los presidentes de cada escuela. Entonces, me parece que ser presidente de un club y a su vez ser directivo de la liga de fútbol, me parece que no podés. Entonces, sigo sosteniendo que no es que sea polémico ni nada por eso, pero que se dediquen a la escuela y después los neutrales a lo otro, y va a rendir mucho más el carnaval, estoy seguro, y necesitamos mucho más apoyo y mucho más difusión. A la pausa nos vamos y ya volvemos para el segundo bloque. Nos vamos con el samba enredo de Imperio de la Lluy 2014. Eu sinto a felicidade mudar de lugar. Bons ventos se trazem pra nós. Chegou a hora do bem vencer o mal. Na sangue negro tu és imortal. Eu sinto a felicidade mudar de lugar. Bons ventos se trazem pra nós. Chegou a hora do bem vencer o mal. Na sangue negro tu és imortal. Juntos e misturados, viemos exaltar o oxigênio do planeta de Gaia, lendária floresta amazônica, bioma nativo de seres primatas, manto verde da medicina natural, acervo de rios, fauna e flora, do boto rosa, a vitória regia, misteriosa mata de cubiço universal. Não pense não! Não pense em você, e eu entrego facilmente. Vem dos tropeços da vida, ousas para lutar. Mexeu com a fera, vai ter que segurar. Mexeu com a fera, vai ter que segurar. Não pense não, não pense em você, e eu entrego facilmente. Vem dos tropeços da vida, forças para lutar. Mexeu com a fera, vai ter que segurar. Mexeu com a fera, vai ter que segurar.